vacuna, que no se vacuna. Ustedes saben que llega el invierno y ya están las vacunas para el grupo que es de riesgo. Hablamos con Adriana Weimann, nos decía que la gente está un poquito lenta en venirse a vacunar, pero daba también algunos tips como para cuidarnos y no contagiarnos. La escuchamos, Adriana. Bueno, nos encontramos con Andrea Weimann. Ustedes saben que hace mucho frío, como decíamos antes, pero bueno, tenemos que cuidarnos. Para eso consultamos a los profesionales como Andrea. Contanos cómo está viviendo San Juan este frío polar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estamos comenzando con este frío, por lo tanto tenemos que cuidarnos para evitar las complicaciones y las consecuencias. Bien. Todavía no hay números, cifras, pero la gente está teniendo mucho contagio, gripe o muchos enfriamientos. Todavía no hay números, pero sí, bueno, en realidad están empezando. Con el frío intenso empezó la semana pasada, así que yo creo que dentro de 10 días más o menos estaremos viendo las consecuencias de esto. ¿Cómo nos podemos cuidar? Y en realidad, principalmente abrigándonos, en el caso de los niños y adultos mayores, vacunándose. Sabemos que tenemos una vacuna accesible, gratuita, y todos la tienen, y segura, que a veces se cuestiona, pero es muy segura. Tenemos que vacunar a los niños de 6 meses a 24 meses, si es la primera vez en los niños, son dos dosis, si no es una dosis, allí a los adultos mayores. También evitando contacto con las personas enfermas. La lactancia materna protege a los niños de las infecciones, eso es indiscutido, y todos lo sabemos, y la higiene, el lavado de manos si estamos en contacto con personas enfermas, o el lavado de manos cuando vamos a levantar a los bebés o manipular alimentos. El bebé no debe estar en un ambiente excesivamente calefaccionado porque eso no ayuda, y siempre que duerma en su cuna y boca arriba. Muy bien. Está vacunándose la gente, estamos todavía en periodo de vacunación, ¿hay vacunas? Sí, sí, se están vacunando y hay vacunas, sí. Entonces la gente tiene que ir con el certificado médico, la de grupo de riesgo. En realidad, la gente que va desde grupo de riesgo no necesita certificado médico. Ah, bien, buenísimo. Entonces, como que me habían dicho, si sos celíaca tenés que llevar certificado médico. No, bueno, o sea, en realidad, los que están dentro del calendario de vacunación, que son de 0 a 24, mayores de 65, agentes de salud, no. Pero si uno tiene alguna enfermedad y no está dentro de ese grupo de edad, sí tiene que ir con el certificado médico. Andrea, como siempre, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ya saben, las mamás a los chiquitos tienen que llevarlos a vacunar. Nos decía también que es importante que tomen dimensión del carnet de vacunas. Me contaba una amiga que ya se había olvidado de que tenía que vacunar a su hijo, y recién en la escuela se ha dado cuenta, cuando las docentes le han pedido el carnet de vacunación, que le faltaban las vacunas de primer grado. Y a veces las mamás no tenemos a veces en cuenta cuándo, qué año, en qué edad. Siempre los vacunamos apenas nacen y después nos vamos olvidando. Así que es importante tener esta recomendación en cuenta, y más si nos están escuchando mamás a esta hora de la mañana mientras hacen la comida.